Vale. Pues en un par de minutillos. Ya están llegando los perfiles porno a Mastodon. El perfil este. Lo siento, Emily, lo que sea. No quiero ver tu foto de bola. No creo que sea una persona real tampoco. Bueno. Qué bajona. Voy a rellenar el café y vengo porque me he sentado aquí, me he preparado todo ahí, todo bien y. Galletas no tengo, pero café, café sí. Martín, tú no puedes tomar por aquí. Voy a cambiar de página para que esto no se vea. Pues la idea no es que se vea. Y para adelante. Ay, a lo mejor podría poner musiquilla. Que la tengo por aquí lista. Venga. El preview lo avanza bastante. Ayer u otro día, pero muy posiblemente ayer, hice el diseño que quería de... El diseño que quería para la vista por defecto. Este es el que voy a poner luego en mi página. Y el que aparecerá ahora mismo en la página de demo. Tenía algún pequeño problema con las imágenes. Porque como el emoji es personalizado y tiene una sombrica y tiene unas cosas, pues a lo mejor como un SVG no tenía mucho sentido. Esto sí, el botón de cerrar. Y lo que he hecho es crear unos PNG. Pero para no meter más archivo en el rollo, me he venido arriba y lo he hecho tanto el SVG como el PNG en base 64. De manera que cuando me voy a mi rollo, que está en los estilos, aquí, pues tengo medio Quijote y unos versos de Góngora metido a piñón. ¿Va a hacer que el archivo pese más? Claro. Pero bueno, es texto. Tampoco nos vamos a volver. Además, la idea no es que nadie use... Que tampoco lo he puesto así para protegerlo, ¿eh? Pero que la idea es que no, nadie use estos estilos y que se puedan poner los suyos. Y si alguien no quiere, no sabe, no puede, pues que tenga unos estilos de referencia. Aquí tengo... Ah, y cerrar el de documentación. Vale. Entonces, ¿qué cosas me faltan? La criatura ya está funcionando. Faltan los documentos. El README, que es lo que estaba haciendo
justo hoy, que lo tengo. Que lo tengo por aquí en algún sitio. Pero si no, pues lo vuelvo a abrir. Y vamos a quitar eso, vamos a quitar esto y vamos a abrir la prioridad. Vale, tiene una cabecera, la versión que luego la pondré como un botoncito, ya veremos cómo. Y el texto. Yo esto lo había escrito todo en mi rollo de Notion. Y me hice también una pequeña documentación. Que esto también lo estoy. Esta la estuve escribiendo ayer. Esto no lo he puesto en directo porque esto es muy pesado de. Muy pesado. O sea, no es súper emocionante de ver, ¿no? Que tengo que ver cómo sacar esto de aquí. Y luego. También tengo un. ¿Cómo se dice? Una especie de documento que todavía no es un post. Pero podré en mi página lo tendré como post, pero quería tener uno en el ¿cómo se dice? O sí que estoy mayor, en el repo. ¿Qué por qué necesito un bloqueador de publicidad? He estado mirando para ver razones porque esto es lo típico que las razones te las sabes, porque esto en teoría te lo sabes. Pero que igual pues alguien lo ha escrito mejor, entonces pues mira a ver en qué término lo cuenta y luego lo pasas tú a lo que viene siendo tu rollo. El destino de esta página es cuando le doy a por qué necesito uno. Que le explique a alguien, oye, que le explique a alguien, oye, qué ventajas tiene, por qué deberías tener uno, por qué. No, yo es que quiero llevar la publicidad. Yo es que quiero ver la publicidad. Bueno, hay de todo en la vida. Si quiere ver publicidad por todas partes, obviamente no necesita esto. Vale, entonces, para ir sacando los documentos, vamos a ver, ya tengo un montón de cosas hechas para la versión 1. Para ir sacando los documentos, si yo esto lo copio y lo pego, me va a decir que se alegra de verme bien. Pero yo creo que esto debe tener un exportar, ¿no? Un guardar como. Mira, un export. Mira lo que bonito. Yo solo quiero el. Bueno, venga, pues CSV. El CSV no sé lo que me va a dar en el CSV porque. No me emociona todo lo que tú te crees. Vale. Y. Tú incluye todo y ya lo vamos gestionando. Venga, lo vamos a guardar en el escritorio. Tú nunca guardas cosas en el escritorio, pero a veces sí. Es lo que tienen no hacer las cosas nunca, que a veces. Anda, que me ha hecho un zip. Venga. A ver qué sorpresas tienes para. Ah, porque me ha salvado la imagen. A ver, le tenía que haber dicho que la imagen no la quería. ¿Y dónde está el CSV? Tanto CSV. Eso porque no hay ninguna base de datos en la página. Pero bueno. Esto lo vamos a abrir con aquí la criatura. Y nos lo vamos a copiar todo. Lo vamos a cerrar y nos vamos a ir a la documentación. Y lo vamos a pegar aquí. Lo bueno de herramientas como Notion o como Obsidian es que todo va en Markdown, que ahora es lo que hacen los modernos, lo que escriben los modernos, y solo hay que engancharlo. Ya lo tengo todo con su enlace. Falta la imagen. Bueno, pues la imagen la pongo ahí y ahora veremos. Y ahora veremos cómo se gestiona esto. Porque en Notion no tengo.
no tengo una opción de ponerle un alt que yo sepa. Y lo que he hecho es escribir el contenido aquí. Y esto me lo ha escrito dos veces, pero creo que no me ha puesto el código que yo quiero. O creo que sí, realmente este no lo necesito. Estaba mirando dónde no era. El banner lo debería tener en la carpeta de imágenes, que no está. Pero no pasa nada, no miré mi archivo. Porque el banner lo tengo aquí. Creo que no voy a necesitar esto más. Lo vamos a llevar aquí. Vale. Lo podemos cerrar. Cerramos también el de Vivaldi. Y aquí hay más cosas que no necesito, pero bueno, da igual. Vale, esto es punto .asset. img. Y el default banner.png. Algo no lea. Ah, vale, porque he puesto punto sin la barra. Vale. Voy a poner la letra más grande. Porque yo tengo un pantallaco, pero igual en el ordenador que lo estoy viendo no se ve. Tres criaturas, decid hola. ¿O no? Vale, voy a poner aquí esto en mayúscula. Vale. Aquí hay un espacio de más. Un espacio de más en mogollón de sitio. Voy a quitar esto para que se vea un poco mejor. Vale, eso es todo lo que se puede poner. Vale, porque aquí tengo tabuladores. Y en Markdown le voy a decir que me convierta y ya no me salta el linter. Vale, aquí tengo cada criatura lo que tiene que ser. Este es el código que genera. Estos son los estilos si te quieres hacer tu propio estilo. Y luego cuenta un poquito de la metodología de detección. Que hay como dos escuelas. Esta es. Busco clases de sospechosos habituales, que son las que van buscando los bloqueadores de publicidad y creo mi div con todo esto. O este que. No te creas que me emociona tanto, pero bueno, este lo que hace es que hace una petición a un sospechoso, súper sospechoso habitual, y si alguien te bloquea la petición, es que esto está repetido, bueno, da igual, es que está el bloqueador habilitado. Esta no la estoy utilizando, pero para una cosa en la empresa la estoy utilizando. Ahora, para volver, yo quiero volver al README. Y vamos a abrir README.md. Y esto debería funcionar, de manera que yo puedo volver y tengo mi rollo. ¿Qué es lo que me falta? El post. Ese post no tengo muy claro cómo lo voy a organizar, pero... Ah, que aquí tenía puesto un pequeño índice. ¿Eso me lo ha mantenido? No habrá, que no quiero que se vea. Bueno, tarde. No lo voy a cortar. Son todas las reuniones que no voy a tener esta semana. A ver, yo lo que quiero es ver si no me ha puesto el... Bueno, supongo que no pasa nada.
Luego puedo mirar cómo hacer uno y ponerlo si acaso, pero no, igual no tiene mucho sentido. Supongo que ahora mismo no tengo enlaces para esto, pero cuando lo suba a GitHub sí que voy a tener enlace y lo puedo hacer después. Parte de esto lo voy a subir a GitHub y cuando esté publicado voy a tener enlaces que me faltan y ya veré si los pongo bien, si están funcionando o si no están funcionando. No pasa nada. Vale, pues vamos a crear el post de... Y gato, en cuanto empieza a hacer un directo de código, se queda frito. Como que le interesa cero mi vida. Si tú dices directos que serían de galletas o de cómo tirar cosas de la mesa, yo lo vería. Vale, pues con este vamos a hacer el mismo rollo. Porque necesito un adblock. Como quiero que. Bueno, da igual. Vamos a exportarlo. De estas. Y vamos a todo igual, sin prisa, a tu ritmo, no te esperes. Ahí, venga. Vale, pues aquí tengo mi zip. Aquí no debería tener imágenes. Estupendo. Y aquí tengo mi markdown, que lo voy a abrir con la criatura. Y lo voy a copiar. Y aquí me ha creado un documento que va a ser porque necesito punto md y ya lo pego y ya tengo el rollen como lo había escrito. Con su negrita, con su cosita, con su muy largo no me lo he leído. Esto no es dos puntos, sino un punto y coma. Razones por las que deberías tenerlo. La seguridad. ¿No le ha gustado el punto? ¿Por qué? Vale, pues le quito el así y todo. Es que se me hace un poco raro hacer esto. Pues aquí se me olvidó decir el así es el final. Pero venga. El espacio no te ha gustado, no pasa nada. Pero eso yo creo que cuando lo guarde. Yo creo que esos espacios cuando le dé a guardar. Se quitan solos, claro. O sea, se quitan solos porque lo he puesto para que se lo quite. ¿Qué demonios es eso? Vale, vamos. Vamos a hacer esto mejor. Y el aside lo vamos a quitar porque eso no. Vale, aquí tenemos los enlaces. Aquí hay una tilde que se me ha ido. Creo que ya no queda nada más que esté mal ni marcado. O sea, puede ser que algo esté escrito regulero, pero eso no. Ahí no tengo ninguna duda de que algo puede estar así. Vale, perfecto. Lo que quiero hacer es subirlo y ver que los archivos están bien enlazados. ¿Qué archivos me faltan por enlazar? Pues me falta este de aquí, que tiene que enlazar al post. Y quiero ver que el README y la documentación están enlazados. Y a mí me suena que en algún sitio por aquí. Ahora saldrán las cosas que tengo privadas que no quiero que se vean, pero. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos si el mundo es así? Vale, tengo un arroba y el este, pues lo voy a poner igual. Le voy a poner un arroba y, en vez de, y la fecha y la versión. En algún sitio lo había puesto con un muñequito, o sea, con un iconito. Que quedaba así. Mira qué bonito. Contributor Covenant. Aquí me ha puesto lo que te ha dado la gana, chato. Vamos a ir a tiro hecho.
Y lo del botoncico ya lo vemos otro día. Vale, esta es la versión antigua. Vamos a poner la versión buena. El readme estaba por aquí. Y le vamos a poner su arroba. ¿Hoy qué día es? Es 20 de... ¿Cómo lo he puesto aquí? Es para copiarme. ¿Te copias de ti mismo? Sí. Esa es mi vida. Me copio de mí mismo. Pero vamos a poner, lo estamos poniendo todo en castellano. No lo vamos a poner en no castellano. Ya me he olvidado de cómo estaba puesto. Pero entiendo que sería algo así como... Septiembre... 21, 20. 20 de septiembre. ¿He puesto el año? ¿Sabes lo que te digo? Que no tengo por qué copiarme. Lo puedo poner como me dé la gana. A ver si es que me están pagando. Ponemos un guión. He puesto de todo, ¿no? Y así cada vez que lo actualice, pues lo puedo ir subiendo. Pero si no lo va a actualizar nunca. Bueno. Lo primero es la intención y luego ya negociamos. ¿Qué faltan también? Faltan los alt. Vale, pues eso no lo vamos a poner aquí. En cositas que faltan. Alt. En el readme. Los MD. Revisar el enlace. Darlo por terminado. ¿No? Pues vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es subirlo. Vamos a subir lo que hay. Y no vamos a mirar atrás. Y lo que haya que modificar o arreglar o lo que sea, pues ya lo gestionaremos. Aquí falta un enter. Aquí, ¿qué es lo que no le está gustando? Que haya metido HTML. Vale, ese es el MD033. No tengo aquí un markdown link de eso. A poner un nombre ya. ¿Dónde tengo uno? Aquí. ¿Dónde estás? Tú mismo. Vale. Es markdownlink.json. Bueno, vamos a crear aquí un archivo. El otro no me acuerdo cuáles son. Pero con esto ya no me da el error este. Da errores de palabras que no encuentra. Y aquí. A ver, eso es cierto. Si hubiese justicia en el mundo, esto tendría que ir más o menos así. Que igual no era como lo había planeado. Pero que igual tiene como más sentido. Y esto creo que lo voy a poner en negrita. Vale. Creo que con esto estoy más cómodo. Lo guardamos. Y para adelante, bueno, aquí debería haber un espacio. Y ya no tenemos más rollo. Bueno, eso cuando lo guarde debería desaparecer. Pero bueno.
Vale, vamos a hacer una y vamos a meter un montón de cosas. Y vamos a decir un commit. Y ahora vamos a hacer un push y vamos a ver en qué punto estamos. Esto lo podemos cerrar porque ya no da igual. Ah, queda mucho más bonita la imagen. Yo creo que la imagen la voy a volver a poner arriba. Y si no es correcto, 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 tampoco nos vamos a volver locos. Vale, yo lo que quiero ver es... Claro, en cuanto quite el adblock, puede ser que los CSS no lo haya subido. Bueno, ahora veré qué pasa. Igual sí que roto algo más. No, pero este está... Cacheado, pero bien cacheado. Vale, pues ya lo tenemos. Si vuelvo a activar el... Si vuelvo a activar el adblock, va bien. Aquí... comentado, perfecto. Sí que el adblock me gustaría que se abriese en una ventana nueva, pero eso me da igual. Sí que me gustaría que apareciesen uno al lado del otro. No me muero si aparecen así, pero bueno. Y ahora quiero ver qué pasa cuando le doy a documentación, porque es posible que cuando le doy a documentación me carga el archivo bien. Y al volver, también. Entonces, el otro archivo que necesito... es este. Que este necesito la... Necesito esta URL. Porque si alguien se lo instala, quiero que tenga la versión online, que es la última versión. Entonces vamos a empezar a hacer apaño de cosas que faltaban. Lo voy a cerrar todo. Y ahora voy uno a uno. Este es el primero. Que le voy a pasar en la URL, le voy a pasar el archivo bueno, que es este. De manera que cuando yo lo estoy viendo aquí... ¿por qué necesito uno? Pues por esto, concretamente. Y aquí viene pues la explicación y todo el rollo, perfecto. Esa parte, con esa parte estoy contento. ¿Qué más queremos? Joder, estaría guay que la página de prueba no fuese tan horrible, pero esa la hacemos ahora después. Me molaría que estos iconos no apareciesen así. Creo que para eso tengo que ponerlo en la misma línea. Esto va aquí. Pero lo quiero con una separación. Es que el markdown mola, pero no puedo hacer lo que te dé la gana. Aquí se tienen que ver como se estaban viendo antes. Vale. Y quiero ver
los alt de las imágenes, porque el único sitio donde tengo un alt es en la documentación y quiero ver que efectivamente lo que está poniendo es un alt, porque estas cosas nunca me aclaro. Perfecto, está poniendo un alt. Y si quiero un title lo tengo que poner de otra manera, pero el alt está correcto. Vale, pues me faltan los alt de... ¿Esta imagen tiene alt? Yo creo que no. Vale, falta el alt de esta imagen. Falta el alt de esta imagen. Estas tienen alt todas y ya no hay más imágenes. Esto me parece que tendría que... A ver cómo lo han solucionado. Vale. Me voy al readme y yo creo que los alt los tengo escritos. No los tengo escritos. Pues lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Esta parte tampoco es súper emocionante. Pero. Como un blanco hueso, ¿no? De eso. Tenemos esta. Captura de la página personal de Stefan. ¿Cómo se llama? Donde se puede ver abajo de la página. A ver, no se borde. Es que no sé. Se ha detectado un bloqueador de publicidad. Casi no se puede. Exactamente en inglés no dice eso, pero entre líneas claramente dice: ¿a dónde vas, criatura, así tan alegremente por la vida? Tiene además
un enlace para... explicar mejor el tema. Vale, pues esto es lo que necesito. Este es el alt de esta imagen. Entiendo que aquí no tengo que describir la imagen de la captura. La captura es lo de menos. Lo demás es como el pequeño... Vale. Y para que luego no lo copie y esté... Y también vamos a copiar esta. Y lo vamos a poner en la imagen de arriba. Que es esta. En vez de poner hoy el adblock. Vamos a poner todo esto. Y vamos a aprovechar para subir eso. Para subir eso. Y que así me gusta más. A lo mejor esto esto sí que debería estar debajo. Voy a hacer una macarrada, pero porque es que no se puede tener todo en la vida. Esto es muy macarrer, pero yo también. Entonces, ¿hemos puesto los enlaces correctos? Sí, padre. Esto lo vamos a poner. Esto lo hemos puesto. Pero vamos a ponerlo bien. Copiar. Esto lo hemos puesto, lo hemos revisado los enlaces, lo vamos a dar por terminado y lo vamos a subir. Si algo no se arregla, pues ya lo luchamos cuando no se arregle. Está todo guardado. Vale. Alt y poco más. No rima, pero ¿por qué no? Vale. Vale. Tenemos a las criaturas puestas, el cartelito no sale, tengo muy claro por qué no, porque Star está, que lo sé yo, es como se lo sabía yo. Este debería salir también, ahí tenemos el alt, perfecto. Aquí el small se lo ha pasado por el... Por lo que viene siendo el forrete, ¿no? Ay, antes lo aceptaba. Bueno, pues no pasa nada. ¿Qué nos quería hacer? A lo mejor sí, la página de demo podíamos ponerla un poco bonita. La documentación va. Y tenemos todo el rollo. Esto quedaba en el centro. Bueno. Yo creo que le puedo poner un center y me lo centra, pero a lo mejor eso también lo han quitado. A lo mejor doc se debería llamar documentación.
que eso no le, nadie se moriría si pasase, si pasase eso, en vez de poner docks ahí a la aventura, a ponerlo como la persona. Documentación y ya está. Y vamos a poner uno estilo a la página de demo. Una cosa pequeñita. Vamos a hacer... un demo.css. Pero vamos a hacerlo en una carpeta. Como si no nos hubiésemos criado en una cueva de ladrones. Y aquí hacemos nuestro archivo y se va a llamar... CSS / demo.css. Y a la página de demo le vamos a poner cuatro tontadas porque es una página de demo, no tiene... tiene más rollo. Pero le vamos a poner cuatro cosas mínimas que debería tener una página. Le vamos a poner clases, como por eso que cuando te crías en una cueva de serpientes, pues no pones clases ni pones nada, pero igual sí que lo vas a llamar demo. Y le vamos a poner un main. Porque el main debería estar, lo sabes tú y lo sé yo, y se va a llamar demo main. Reparto. Bueno, con esta cosa, si no te ríes tú, no se va a reír nadie, ¿eh? Al párrafo no le voy a poner clase. Pero al H1... le voy a poner demo title. Y yo creo que puedo formatearlo para que quede ahí más bonito. Esto no me gusta que lo haga. Con esto tengo más que de sobra. El enlace lo quería solo para ver que el foco funcionaba y tal. El main está con el main. Ya le ponemos, ya le vamos a poner cuatro estilos. Si es solo para que se vea bien. Y entonces nos venimos a nuestro demo CSS y vamos a poner esto. Vamos a hacer un... Vale. Aquí podemos poner uno para el P y uno para el A. La gente que utiliza selectores de etiqueta, tenemos opiniones diferentes sobre lo que podría pasar con la gente. Pero yo lo voy a poner. Ya ves tú que te cuesta. Que te cuesta ponerle las clases, ¿sabes? Y ya puedes como vivir contigo mismo sin problema. Esto lo guardamos. En lugar de estos dos horrores, vamos a poner este. Igual si la eficiencia de tu proyecto depende de que ponga una clase o una clase de etiqueta o una clase, no, o sea, un selector de etiqueta o una clase,
Igual está en el proyecto equivocado. Ya nos vamos a venir aquí y vamos a darle un apañico. Pero no a este, sino a este. Le vamos a hacer cuatro cosas, ¿eh? Le vamos a poner... se lo quiero poner en REM, entonces lo voy a utilizar con un calc. Mira, pues quiero... margen de 25, el que tenemos por defecto 16, y lo multiplicamos por un REM y... y ahí tenemos nuestro margen. Vamos a decir... Si alguien la tiene, la tiene. Y si no la tiene... lo vamos a poner centrado. Lo vamos a poner centrado. No lo vamos a poner centrado. Pero le vamos a poner un cosito de color. El enlace lo vamos a poner en el azul correcto. FF. Ahí estamos. Y el... le vamos a poner un interlineado un poquito. Vamos a poner 1.5, pero con punto. Ahí está. Vale. Que me ha salido una alerta de que el viernes tengo dentista, me apetece como que me maten. Pero desde el cariño, pero como que me maten. Ay, se lo podía poner en... por ponerle un detallico. Y lo que vamos a hacer es ponerlo a media query. Vale, cuánto lo que quiero es que en móvil eso se ve así, me da igual, pero que cuando tenga un pantallaco grande no pase esto. Entonces lo que voy a ver es a 720, a 768, porque por poner una, ¿qué ancho tiene esto? 702. Pues a 768 le vamos a decir que se mantenga en 702 y que el margen sea automático. Entonces le vamos a decir a 700. Si hubiese justicia en el mundo, esto lo meteríamos en EM, pero me parece que el calc en el media no funciona y me da pereza. Le vamos a decir que aquí tiene que tener
de 7.02 dividido entre 16 por un REM. Y el margin tiene que ser de 0 y auto. Si hubiese justicia en el mundo, cuando yo le quite el ROI en este, se me va a quedar centrado. Y le voy a quitar el espacio también. A lo mejor le podríamos poner un poco de más espacio arriba para que no quede tan, tan regular. Y le vamos a poner aquí vamos a poner 50. Y ya aquí más grandecico le vamos a poner 100. Igual 100 es mucho. Le voy a poner 50-25. ¿Vale? Y cuando se vea en chiquitín, pues se ve más chiquitín. Y ya está. Como es de prueba, tampoco voy a perder más el tiempo. Pero ya queda de otra manera, ¿no? Ya queda como más... como más boniquillo. Y esto lo vamos a comitear. Vale. Mejora el los del estilo. La página de prueba, el estilo y la semántica. Semántica y el estilo de la página de prueba. Aquí tenemos nuestro rollo, pero yo quiero verlo aquí. Ah, vale, ya sé lo que quería cambiar. Cuando yo le doy a la documentación, me abre la página de documentación, pero cuando le doy a volver, yo no quiero que me abra el README, yo quiero que vaya al inicio. Yo quiero que vaya aquí. Y de hecho, la página de documentación seguramente no tenga lo del... así que tiene lo del blog. Y no puedo... vale. Pues la vuelta quiero que sea aquí. Así que voy a aprovechar y lo voy a poner. Mi documentación... y volver no quiero que vaya... posiblemente... posiblemente si le pongo esto... ya funcione. Vamos a verlo. Vengo aquí, me voy a la documentación. Perfecto. Y cuando le doy a volver, lo corrige solo.
aunque no estaba bien, pero venga. Y falta lo de la demo. Vale, aquí tenemos la demo y no se ve porque tenemos puesto el bloqueador. Si lo quitamos, ahí sale, como un señor. Pequeñito, sin molestar mucho. Oye, ¿qué ha pasado? Cuéntame más, ¿por qué necesito uno? Pues por todo esto. Y ya el que lo usuario decida si le abre una ventana nueva o no. ¿No has puesto en la configuración que el usuario puede abrirlo con una ventana nueva? Por supuesto que no, porque eso no debería estar escrito en ningún sitio. Google, botón medio o con comando, con control, tú ya te buscas la vida, pero eso debería depender del usuario, no de lo que yo decida. Y con esto yo creo que puedo dar el este. Creo que puedo crear una release, ¿no? Y decir, quiero un tag que va a ser el 100. Y se va a llamar 1.00. Y va a ser plugin que te muestra. Plugin JavaScript. Que te muestra un banner. Si no detecta un bloqueador, publicidad en tu navegador. Iba a decir en tu navegador de confianza, pero yo creo que con esto es suficiente. Y vale, perfecto. Aquí tiene el código, tiene todo. Tenemos nuestro Rogen, tenemos nuestra versión 1, nuestra versión 1 puesta aquí. En el invento este falta lo del post, pero yo creo que prueba superada, bien hecho, buen trabajo. Y el escritorio siempre limpio. Y ya está, yo creo que con esto ya. Yo creo que ya lo dejo. Que ya lo dejo bien terminado. Proyecto empezado, proyecto terminado. A tope, bien hecho, buen trabajo. Voy a parar la música. Voy a poner la pantalla de avión. Porque yo creo que con esto ya está suficiente. Y además me tengo que ir a dar un paseo. O a montar una mesa. O a las dos cosas. Gracias a los que habéis venido por estar. La próxima vez saludad. Cuando pasen los no sé cuántos días son que Twitch deja de almacenar los vídeos, pues los pasaré a YouTube. Y bien está. Lo que viene acaba. Y le doy a parar. Voy a decir adiós. Con eso de bienestar lo que viene a acabar. Y lo dejo por ahí. Luego me lo dejamos, así queda como que estamos todos. Y otra sorpresa. Hay que sale el emoji ese que no me gusta. Bueno, da igual, no importa. Fin.